Hoy es 5 de marzo de 2023, el primer día de la PDIC en Toronto. Y sí se puede decir que Dios es argentino porque en esta celebración que va a ser de la Argentina Day le ha tocado un día soleado bastante agradable. Mañana no va a ser lo mismo en los días en que tienen que decir lo suyo Perú y su vecino Chile, porque ahí se espera otra nevadita importante acá en Ontario. Decíamos que arranca la PDIC para Argentina con una delegación nutrida. Muy importante, como hemos dicho, de distintos exponentes invitados por el Consejo Federal de Inversiones. Y el leitmotiv es hoy aquí minerales críticos. Eso lo ha recibido y anotado debidamente la delegación argentina, que en la charla que va a tener, en las exposiciones que van a ver hoy, le va a dedicar un tema a lo que son los minerales que acompañan al más conocido de todos, al litio, en este tema del Concierto Mundial de los Minerales. Ahora, es muy importante las anotaciones que se puedan estar haciendo con respecto a las expectativas que le pueda llegar a caber al país. Hay preocupación, hay muchas preguntas. En las vísperas del PDIC hubo unas cuantas reuniones. Reuniones de todo tipo, con inversores, con fondos de inversiones, con empresas que están atrás de proyectos. Y el tema es, para toda América Latina, es la incertidumbre política, ¿no? Es decir, hay un dato relevante que es en Perú, por ejemplo, la delegación viene como nunca presidida por el premier peruano, que es Otárola, que es un baluarte de Dina Boluarte, valga el juego de palabras, la máxima representación, el primer ministro del Perú, pero justo en un momento en extrema debilidad del sistema político peruano, que está intentando Perú revertir la caída de credibilidad y de expectativa con respecto a la continuidad de inversión en el país andino. Y bueno, otro tanto es la apuesta fuerte que está haciendo Chile. Chile viene como siempre con ProChile, con Cochilco, con todas sus empresas, con los ministros, con subsecretarios. En Chile, obviamente, algunas anotaciones que podríamos hacer hablando con funcionarios chilenos, que va a haber algunos cambios. No solo que van a haber cambios políticos en el corto plazo en Chile, sino que también va a haber seguramente anuncios en lo que hace al litio. Bueno, el litio chileno, como bien se conoce, tiene dos actores excluyentes, que son SQM y Albemarle, que tienen ese contrato de concesión con la Corfo. Pero en Chile hay un consenso político muy importante para la creación de una empresa nacional del litio. Eso sin duda va a tener algunos coletazos en lecturas y cuestiones, tal como pasó hace poco con lo de Manuel López Obrador en México, en los sectores de la política argentina que están pensando en otra redistribución de la renta o en otras cuestiones, unos cambios de regla de juego. Todo eso se ha activado en cuanto al litio a partir del tema de La Rioja, del cual todo el mundo conoce. Entonces, a partir de allí, las preguntas son una tras otra con respecto a qué puede pasar. Hubo una caída hace pocos días, esto se ha comentado, el precio del litio, que se lo toma como por ahora como un tema coyuntural, un frenazo como para volver a seguir, pero lo más importante es que estamos ante un superciclo de los otros minerales estratégicos que van a seguir en una espiral tal cual se espera. Bueno, como siempre, y en estos tiempos, han abierto políticamente correctas las deliberaciones con el tema dedicado a la inclusión, a la igualdad de género, y un capítulo muy importante que están dedicando los canadienses al tema, a la problemática aborigen, pero que no habría que confundirse cuando se habla de eso con nuestros mapuches o aymara o diaguitas o lo que fuera en esta parte del mundo, sino con los pueblos nativos originarios de acá, de Canadá, básicamente, ¿no? Que tiene una larga tradición de conversaciones y relaciones con esta, que es una de las minerías más antiguas del mundo moderno. Hasta aquí lo que se puede decir de unas deliberaciones que prometen ser intensas, que tienen el trasfondo, como decíamos, de la guerra, y que con respecto a otros años o a lo que es la tradición de acá de Toronto, la PIDAC, paradójicamente no se va a hablar tanto del oro y de la plata, porque son otras deliberaciones que corren por otro carril y que se hablan en otros cenáculos. Lo que está de moda hoy, sin duda, son los minerales estratégicos. Lo que está de trasfondo
es la contienda mundial, las tensiones con China, y se va a ver ahora en los próximos días, en las próximas entregas, qué está pasando por adentro del Convention del Toronto Convention Center, de la PIDAC pura y dura, y también en los conciliábulos alrededor, en esta ciudad, la capital de Ontario, que está en una preprimavera bastante fría y bordeada en todas sus aceras y calles con la nieve. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de no resbalarse, tanto de no resbalarse en lo físico como no resbalarse en los negocios. Ha sido Daniel Bosque, Club Minero.